Saludos amigos caballistas. La Asociación de Caballistas de Puerto Rico se complace en presentarles esta entrevista con el señor Alfredo Rodríguez, desde el criadero MF en Santa Isabel, Puerto Rico. Esperamos que la disfruten. Saludos, mi nombre es Alfredo Rodríguez. Tenemos las facilidades del criadero MF en Santa Isabel, barrio Paso Seco, sector Los Dulias. Acá ofrecemos los servicios de doma, monta y cuido a los caballistas. Ya llevamos 17 años acá en la finca. Y nada, estamos aquí a la orden. La pasión por los caballos surge porque mi papá siempre fue montador y nos crió en los caballos. Entonces yo verlo a él montar caballo desde chiquito, desde que tengo uso de razón, siempre me apasionó eso. Y desde ahí pues siempre supe lo que quería hacer. Ya cuando mi inspiración fue mi papá, entonces cuando ya mi papá está de retirada, ya yo salgo del cuarto año, yo le ayudaba a él y eso. Entonces ya cuando él sale, que se retira, pues ahí él montaba unos caballos que se llamaba Piloto Tercero de Selecta para ese tiempo y la yegua Patria Nueva. Entonces, pues ahí me da la oportunidad de montar esas yeguas y el caballo, que él ya le había hecho una carrera. Y comenzamos con esos caballos en los puros. Por lo menos la yegua Patria Nueva le hicimos un par de campeonatos en las insulares y ya entraba directamente el campeonato. Una yegua que de verdad que me ayudó a mí como montador. Una yegua muy buena, de paso fino. Entonces, luego la compré el señor Rubén Reyes y pasa las manos de Papo Barranquita para ese tiempo. Él crea el criadero Patria Nueva. Entonces el caballo Piloto Tercero de Celeste era un caballo alazano, bonito, de paso fino. Un caballo que lo crió el señor Elpidio Núñez. Y un caballo que recuerdo que en la feria en Comerío, una feria muy buena que se hizo, me hizo un campeonato y una competencia muy linda. Entonces, pues de ahí yo brinco lo que es para acá, para Santa Isabel, en el criadero MF. Y aquí ya llevo 17 años, entonces acá tenemos varios caballos, tenemos de 38 a 40 pesebreras y nada, tenemos caballos como Adictivo de MF, que fue el potro campeón en el Spectrum en la categoría de 3 años, acá está el caballo Eminente de Doña Lola, tenemos un potro de Brión de San Isidro, con una hija de prestigio del 4 Ace, del señor Banucci, un potro muy talentoso. Tenemos la Canela de Quisqueya, que es hija de Hechizo de la Corona, una potranca que ganamos en Junco, una potranca muy buena. Tenemos el potro señor Sereno de la Escondida, un hijo de Atributo con una hija de Retorno. Tenemos varias potrancas muy buenas y nada, seguimos aquí tratando de hacer lo mejor. Mi inspiración verdaderamente fue mi papá. Mi papá fue el que me llevó a esto, el que yo lo vi desde chiquito hacerlo y a mí me fascinó eso. Entonces, él y junto al señor César Figueroa, desde chiquito pues me enseñaron muchas cosas y siempre pues supe que iba a hacer esto. El señor César Figueroa, un señor que me iba a buscar a mí en la escuela de chiquito. Y era un señor que para ese tiempo estaba muy adelantado en cómo se sentaba en la silla, un señor montado muy elegante. Y yo creo que ellos dos fueron como que los que me inspiraron a ser montador. Y hasta el sol de hoy eso es lo que seguimos haciendo. Pues un día ya cuando uno madruga para venir para acá de Barranquita a Santa Isabel, pues yo me levanto temprano obviamente y me tomo un café con mi esposa. Entonces hago mi bultito con lo que es el desayuno y eso. Y bajo para acá, bajo para el sur.
Ya yo llego y ya los muchachos me tienen dos caballos ensillados. Empezamos con lo que es la potrería y por ahí seguimos trabajando todos los caballos y mucho, dándole mucho cariño a los caballos, velando que estén bien. Luego del trabajo, sobarlo, peinarlo, echarle el spraycito para la mosca, siempre estar pendiente de lo que es la comida. Entonces, eso básicamente es lo que hacemos. Y con mi grupo de trabajo, que se compone del señor Héctor Cruz, que es el que da el grano, el que reparte el heno, limpia las pesebreras, un muchacho muy bueno, muy trabajador. Entonces, pues le sigue Brian Cruz, que es el que siempre está a la mano conmigo, el que me apera los caballos, el que los trabaja del piso conmigo. Y siempre ese muchacho siempre está ahí pegado. Y Alexis Rivera, que es el muchacho que me empieza los potros del piso, los enseña a moverse. Y es un grupo de trabajo muy lindo, un grupo de trabajo muy lindo acá en la finca. Y no, que no se me quede gente que siempre me da la mano, el Félix Omar, Yair Cruz, que siempre, si necesitamos más ayuda, pues siempre nos dan la mano acá. Y yo creo que es un equipo muy bonito, un equipo que trabaja muy bien. Y aquí le metemos hasta las 7 de la noche, 8, siempre hasta que acabamos. Básicamente siempre eso es lo que hacemos. El momento más memorable de mi carrera son varios. Empezamos con la yegua Patria Nueva, porque esa fue como que la yegua que me ayudó a mí un poquito a que me escuché, hasta que hablaran de mí por ahí. Esa yegua fue muy buena y un campeonato que recuerdo fue contra Rafi Bernazar. Siempre la menciono porque fue una competencia bien reñida. Yo creo que fue en San Juan. Una competencia que dieron la decisión en el campeonato y le dieron el campeonato a Rafi Bernazar por equivocación. Ya cuando estamos quitando los equipos de las yeguas, pues nos llaman a la tarima y nos dicen, mira, eso fue un error, era un empate. Luego regresamos y vuelven y votan los jueces empate. Y allá de la directiva entran dos jueces nuevos y me dan el campeonato. Eso para mí fue muy grande. Y aparte, otro momento que me ayudó mucho fue con el caballo Saramento, en un gran reto en Isabela, un caballo que nos llegó de Estados Unidos. Lo sacamos en San Juan y nos coge segundo detrás de Misterio. Luego vamos a una competencia en Fajardo, cogimos segundo detrás de Misterio. Entonces ya luego en Isabela, el caballo Misterio sube, yo salgo en el evento que siempre había salido y el caballo mío trabajó, yo lo sentí como nunca, trabajó muy bien y gana el evento. Entonces ya en el campeonato me doy con Misterio, nos empatan y una competencia muy bonita porque ganarle al señor Yamil Cruz no es fácil, ese man si nunca pierde y el caballo Saramento gana, coge reservado, gana el caballo oculto y yo coge reservado. Y Misterio primer finalista. Y con Jazmín de la Montaña, una yegua muy buena que nos ha ganado en la entidad muchas veces y ha cogido campeonato y campeonato reservado, una yegua que a mí me fascina, que es la yegua de mi corazón, que siempre me ha dado momentos bonitos. Y pues lo más grande, yo entiendo que para mí como montador fue en el Spectrum, viajar con el potro adictivo hacia el Spectrum y representar a Puerto Rico. Yo creo que eso fue algo muy grande, porque aparte de eso, pues lo criamos, lo castamos, lo criamos, le pusimos hasta el nombre y acá la familia Martí pues siempre confió en nosotros. Y decidimos llevarlo con un compromiso grande, porque no se gasta mucho dinero lo que es el viaje. Y nada, se nos dio. Allí lloramos, gozamos. Ganó en un momento que tenía que hacerlo porque estaba toda mi familia allí. Estaba la familia Martí y los que no estaban, pues lo estaban viendo por YouTube. Y fue un momento muy grande. Yo no me lo esperaba. El caballo salió, nos trabajó
y hizo un bonito papel. Yo creo que ese fue el momento que más grande para mí, que me ha ayudado a seguir hacia adelante. Mis metas, yo tengo varias cosas como montador. Llevamos unos potros subiendo. Yo quiero desarrollarlo. Tenemos mucha expectativa con varios potros. Y que me ayuden a llegar a un nivel, todavía a mí me falta por aprender, ¿sabes? Yo no me siento todavía que estoy arriba. Yo creo que estoy ahí como que tallándome y dándome pasitos para el frente, pero todavía nos falta por aprender mucho. Y yo quisiera desarrollarme y llegar como que a un, ¿sabes? Arriba, que eso es lo que yo más o menos quiero hacer. Y de parte como que montar un criadero, ya tenemos la finca, y montar un criadero y nada, subir hasta donde máximo. Todavía nos falta, pero seguiremos haciendo lo máximo. Toda la juventud que quiera aprender y que le guste este deporte, que le metan ganas, porque si hay trabajo en esto, pueden ganar dinero y mantener una familia en lo que es los caballos. Siempre dedíquense a aprender. Hay muchas montadores que sí tienen la habilidad de enseñar y que para que aprendan y están dispuestos a hacerlo. Cuando usted vea a un montador como Hochi, Jimmy, pregúntenle que él es un servidor, Jonathan Rodríguez, Bultrón, el mismo Miguelito, son gente que siempre están dispuestos a enseñar. Son gente que tienen esa facilidad de enseñar. Y meterle ganas, porque se puede, y siempre es como que tener la palabra. O sea, aquí, si tú tienes la palabra y tú quieres hacer algo, lo puedes lograr. Tienes que desempeñarlo, y se puede. Quiero agradecer a mucha gente que me ha ayudado mucho, especialmente mi mamá, mi papá, María del Carmen, el señor Alfredo Rodríguez, Jonathan Rodríguez, mi hermano, que nunca ha tenido un no para mí, siempre está ahí de la mano. La familia Martí, Gustavo Martí, Gustavito, al señor César Tor, siempre son gente que me han dado la mano acá en el criadero. Mi esposa, Clarimel Sierra, mi hija, mis dos hijas, que son las que están ahí siempre. Y a los muchachos, a Brian Cruz, Héctor Cruz, Alexis Rivera, Félix Omar y al señor Hochi Rodríguez, que yo siempre lo molesto y siempre me da la mano. Mil gracias a todos los compañeros acá de Martex, que siempre nos ayudan mucho. Y gracias a los caballistas, caballistas que siempre nos dan la mano también y los apoyamos mucho. Para cualquier persona que le interese mi servicio, mi número de teléfono es 787-374-5961. Me buscan en Facebook por Alfredo Rodríguez. Van a ver el loguito ahí de Alfredo. Estamos a la orden siempre. Cualquier cosita, pues nos consiguen ahí. Gracias.